Lima. El 13 de julio de 1994, la Municipalidad de Lima emite la ordenanza número 062 y el acuerdo de consejo número 168, con los cuales se creó el Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima, ProLima, como órgano de la Municipalidad de Lima Metropolitana, con la misión de revalorar el patrimonio urbanístico y monumental, reivindicando la imagen urbana del centro. La ciudad está viendo mucha bulla ahorita. En este sentido, en el marco de las actividades por el 25º aniversario de la declaratoria del Centro Histórico de Lima como Patrimonio Cultural de la Humanidad, el Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima, ProLima, velando por cumplir su misión, desarrolla actividades relacionadas con la interpretación del patrimonio cultural de Lima, que se está viendo reflejadas en dos espacios, los cuales permitirán poner en contacto al público con sus raíces y con la historia de Lima. El Centro de Interpretación es uno de los espacios que presentan distintos ámbitos del casco histórico con el fin de educar, motivar e incentivar el aprendizaje de los visitantes sobre su valor histórico y patrimonial. La exposición en esta área trata de acercarnos a los ámbitos de Lima de antaño, a la música virreinal, a las huellas arqueológicas como los canales subterráneos que circularon por la ciudad y los textiles coloniales, al legado artístico-cultural de la Semana Santa, la monumentalidad de sus iglesias, a sus plazuelas, edificios, el lujo y comodidad de las casas y a las técnicas constructivas de la Lima virreinal y republicana. Estos componentes de Lima muestran que existió y existe una convivencia de varias culturas, que no debe dejar de lado la conservación de la ciudad, su tradición y su escena. Es así que la exposición también hace un recorrido por la destrucción de monumentos de gran valor arquitectónico, cultural e histórico. No podemos dejar de mencionar este ámbito porque debemos tomar conciencia de la necesidad de buscar soluciones adecuadas para que la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural del Centro Histórico de Lima se realice. El segundo espacio es el Centro de Documentación, el cual busca ser un lugar especializado en la historia y patrimonio cultural existente en nuestra ciudad que está al servicio de la comunidad. En ese lugar se custodian libros, revistas, folletos, documentación escrita, audiovisual, planos y fotografías en formato físico y digital, teniendo como objetivo el promover el conocimiento, la investigación y la difusión del centro histórico. El compromiso de ProLima es continuar con las tareas referidas a la conservación y recuperación del Centro Histórico de Lima, de su memoria y sus valores universales excepcionales.